Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima y maravillosa de Escorpio? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Escorpio de Sol, Luna o Ascendente. Quédate ahí Escorpio que ya comenzamos con tu lectura. Vamos con un mensajito de los ángeles para Escorpio. A ver cómo comenzamos esta lectura, ¿eh? ¿Con qué energías para vos, Escorpio? Francesca te salió. Y te dice lo siguiente, Escorpio. ¿Qué deseas ahora mismo? Visualízalo y se hará realidad. La negatividad obstruirá tu progreso. Fíjate el mensaje que te dieron los ángeles, Escorpio. A visualizar las metas, lo que querés lograr. ¿Hacia dónde querés ir, Escorpio? Te están diciendo los ángeles. Que no pienses en negativo, que vibres alto, Escorpio. Primer mensaje de esta lectura para Escorpio. ¿Hacia dónde querés ir? Te dicen los ángeles. Vamos. Escorpio, Sol, Luna o Ascendente. Estás ahí en una energía de... muy emocional. ¿Sí? Muy emocional. Ahí como sanando, Escorpio. Sanando. Tratando de encontrar dentro tuyo la luz, a ver hacia dónde querés ir, terminando de cerrar ciclos. Y eso cuesta y eso duele, no es cómodo, es incómodo, pero es necesario, Escorpio, meterse para adentro y conectar con tu sabiduría interna para saber hacia dónde querés seguir en tu vida emocional. Todo este trabajo que venís haciendo, Escorpio, te va a llevar a un lugar de brillo, esplendor, empoderamiento y acción. Venís haciendo un trabajo profundo, emocional, y eso te va a llevar al triunfo. Así que si estás en el medio del proceso, abrázalo, trata de hacerlo de manera consciente, porque queda muy poco tiempo para que tomes esta energía de la reina de bastos que va por todo en la vida, ¿sí? Falta muy poco para que termines ese proceso emocional de altibajos emocionales y no saber para dónde ir y de confusión, de miedos, de inseguridades con respecto al plano emocional, ¿sí? Viene un cambio energético en lo emocional para vos. Vienen nuevas propuestas, estás esperando una llamada de trabajo, estás esperando que alguien se comunique para cerrar algún negocio. Bueno, esa comunicación ya la tenés en las energías y viene una propuesta laboral. ¿Sí? Hay avances y te vas a sentir como nunca. Te vas a sentir espléndido, con todas las energías a tu favor para tener ese nuevo inicio en lo laboral, ¿sí? En lo económico. Vas a estar como pez en el agua con esta propuesta que te van a hacer. Te va a encantar, ¿sí? Te va a encantar. Puede ser que estés queriendo armar una sociedad con otras personas y estás esperando cerrar algún trato, una llamadita. Hay movimientos acá en lo financiero, económico, con socios y con propuestas que se empiezan a mover y se empieza a agilizar la situación con las propuestas y se empieza a activar la economía. Llega muchísimo dinero a través de todos esos movimientos que estás haciendo, Escorpio. Me encanta. ¿Cómo te quiero? Todo lo que venís trabajando se va a ver recompensado y llega el dinero que estás esperando. Puede ser del trabajo que estás haciendo, puede ser de un nuevo proyecto que tenés o puede ser de esta llamada que estás esperando con este ofrecimiento. Pero el dinero está acá y lo tenés en tus energías. Así que decretalo en comentarios. Rompés estructuras, haces cambios.
Ya no te pones más a la defensiva. ¿Por qué? Porque ya cambiaste la energía, ya te empoderaste y vas a avanzar, ya estás arriba del caballo, con el triunfo, con el éxito, con mucho magnetismo, con mucho magnetismo, con mucha seducción, ¿sí? Con mucha atracción para el resto de las personas. Vas a estar muy magnético, de hecho ya sos magnético vos, Escorpio. Vas a tener mucho más magnetismo. ¿Por qué? Porque ya soltaste alguna situación. Te sacaste una mochila de 25 kilos de la espalda. Y ahora ya estás en condiciones de tener un nuevo inicio, de ir por lo que querés, ¿sí? De tener esa estabilidad. De jugártela por esa persona, quizás, ¿sí? Que tenés tanta conexión sexual. Mucha estrategia acá. Mucha, 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 mucha estrategia. Planificación de algún proyecto. Necesitando tomar decisiones. Y te va a ir genial, Escorpio. Te va a ir genial. Porque vienen nuevas propuestas. Cerrás un ciclo de incertidumbre en el plano laboral, económico, financiero. Y vienen nuevos inicios, propuestas y el poner en marcha proyectos que venís ideando, ¿sí? Ya llegó el momento de limpiar el karma del pasado, Escorpio, y ir por todo en la parte económica y laboral. Me encanta, me encanta, me encanta esta energía. Tal como les dije a la apertura de la lectura, las personas de Escorpio que están ahí con el corazón roto, terminando de sanar, van a tener un cambio de energía si se van a empoderar. Así que pasen este proceso doloroso lo más consciente posible. Respeten el proceso porque viene el cambio energético. Viene el cambio energético, ¿sí? Para ustedes, así que traten de bajar la intensidad de los pensamientos, soltar las emociones y avanzar, porque llega un nuevo amor a la vida de Escorpio. Llega un nuevo inicio en el amor, ¿sí? Simplemente tienen que tomar decisiones para avanzar, ¿sí? Hay un amor correspondido acá. Hay una conexión con alguna persona que tiene mucha química. Pero los que no están todavía decididos son ustedes porque vienen sanando el corazón. ¿Sí? ¡Chau! Borren la energía de incertidumbre, de altibajos emocionales y conecten con el amor que tienen muchísimo ustedes. ¿Sí? Y como última, como cierre, mirá la carta que te salió, la estrella, se cumplen sueños, se empiezan a acomodar, estás siendo guiado a dejarte fluir y que se cumplan todas las manifestaciones que venís haciendo, Escorpio. Vienen momentos de brillo, después de haber pasado por noches oscuras, renacés como el ave fénix y vas por todo. Momento de disfrute. Momento de fluir y momento de manifestar la vida de tus sueños porque estás siendo guiado por la estrella, Escorpio. Así que aprovecha estas energías. ¿Qué signos van a estar conectando con vos? A ver, que tenemos presentes en esta lectura. Cáncer, Sagitario, Aries, Piscis, Acuario, Leo. Y cáncer. Creo que ya lo había dicho, cáncer. Puede ser, sí. Doblemente cáncer, entonces. ¿Qué iniciales van a estar conectando a partir de que llegó esta lectura? La J, la R, la U, la A, la E, la L, la N, la F y la P para vos. Vamos a ver qué dice el universo para Escorpio para cerrar esta lectura maravillosa. Me comprometo de corazón con todo lo que hago. Me comprometo de corazón con todo lo que hago, Escorpio. Comentame si resonó esta lectura. Déjamelo saber en comentarios así yo me entero y puedo seguir generando contenido en este canal.
y los voy conociendo. Decretá, manifestá. Te quiero un montón y nos vemos la próxima, Scorpio. Chau, chau.